2014, alrededor del mediodía, el comisionado para la paz y el desarrollo integral del estado de Michoacán emitió un mensaje a los medios de comunicación. Se sigue el ritmo de estar emitiendo un mensaje semanal por el comisionado Castillo, en el cual da a conocer los pormenores de los temas que le competen. El primero de ellos, el desarme o registro de armas y la conformación de la Fuerza Rural Estatal. Alfredo Castillo informa que hasta el momento son más de 4.500 armas de fuego las registradas. Imagínese usted, estamos hablando que estaba armado un ejército completo. Estamos hablando que hay 4.500 armas en las casas de igual número de personas que las registraron, y solamente en algunos municipios, solamente en algunos municipios. Pues bueno, el comisionado dice que son más de 4.500 armas ya las registradas, que hay la solicitud de 2.300 personas para formar parte de la Fuerza Rural Estatal, que algunos ya están siendo capacitados y que bueno, esto se conformará a la brevedad. Al corte de la mañana de este martes se tienen registradas 4.551 armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta hasta este momento con 2.286 registros de personas que han presentado documentación para formar parte de la Fuerza Rural Estatal. De ellos, 180 ya se encuentran en proceso de capacitación y alta, y se espera que antes del 10 de mayo se pueda contar con alrededor de 500 elementos de la Fuerza Rural Estatal. Otro tema importante: a través de sus voceros, grupos de autodefensa solicitaron una prórroga para el desarme y registro de armas, para la desmovilización. Esa prórroga no será. Alfredo Castillo es contundente y dice: la fecha para la desmovilización es el 10 de mayo, no hay más, 10 de mayo. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán precisa que el término del 10 de mayo acordado para la desmovilización, desarme y registro de armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional está vigente y no habrá prórroga. No hay prórroga, está vigente. Oiga, lo que sigue es muy interesante. El comisionado informó que en la ciudad de Uruapan cayeron 5 personas que se dedicaban a la venta de hidrocarburos, de gasolina chueca, gasolina ilegal. La vendían en gasolineras ahí cercanas. Una operación compleja porque se trataba de alterar máquinas, de vender el producto, de transportarlo. Algo muy complejo. ¿Sabe usted cuánto, según los datos que proporcionó el comisionado, sabe cuánto vendían de chueco estas personas? Aproximadamente 15.000 litros de gasolina diarios. ¿Escuchó usted bien? Y lo va a escuchar, ¿cómo ves? 15.000 litros de gasolina diarios. El comisionado le explica, pero puntualmente, no solamente dónde fueron detenidas estas personas, sino el modus operandi y también este último dato que le acabo de dar a conocer. 15.000 litros de gasolina diarios era lo que comercializaban, y todo chueco. En un operativo entre fuerzas federales y estatales, se logró la detención de 5 personas integrantes de una banda dedicada al robo y comercialización de hidrocarburos. Esta banda operaba en diferentes puntos del territorio michoacano. La acción tuvo lugar en la ciudad de Uruapan, donde se aseguraron 80.000 litros de gasolina obtenida de manera ilegal, así como numerario en efectivo. Los litros de combustible de procedencia ilegal se pretendían depositar en una gasolinera ubicada en la comunidad de Corupo, perteneciente al municipio de Uruapan. Al realizar las investigaciones correspondientes, se determinó que las 5 personas formaban parte de un grupo delincuencial que tenía toda una estructura técnica y humana
para la alteración de máquinas despachadoras de gasolina. Los excedentes de combustibles que lograban reunir los comercializaban a menor precio en gasolineras ubicadas en diferentes municipios como La Huacana, Peribán, Tumbiscatío, Uruapan, Ario de Rosales, San Juan Nuevo, Zamora, Carácuaro, Tepalcaltepec, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, entre otros municipios. Uno de los detenidos se encargaba de instalar los instrumentos técnicos para el suministro de gasolina, es decir, para que se registrara una cantidad superior a la que realmente se abastecía las unidades del cliente, y por otra parte desconectaba los sistemas de medición de las estaciones de servicio en el momento que era depositada la gasolina ilícita, a fin de que los mecanismos de control de Pemex no detectaran dichos excedentes. Otro era el responsable del manejo financiero, en tanto que un tercer cómplice tenía como función conducir los tractocamiones cargados de combustible. Los otros dos tenían la tarea de recolectar el dinero de las ventas ilícitas y guiar a las unidades a la estación donde se entregaría el combustible, así como escoltar las pipas. Estas acciones permitieron que el grupo delincuencial pudiera comercializar 15 mil litros diarios de gasolina de manera ilegal. ¿Sí lo escuchó usted? 15 mil litros de gasolina diarios de manera ilegal. ¡Qué barbaridad! Pero ya cayeron 15 mil litros diarios, o sea, y nadie se había dado cuenta. Yo creo, señor comisionado, que también es hora de ir empinando a uno que otro empresario cochino que se dedicaba y se beneficiaba de eso, ¿no? Porque si era gasolina, ¿a quién se la vendían? ¡Pues a gasolineros! Y hay varios que andan muy chuecos, unos hasta aquí cerquita, ahí por Charo. Ahí échale un ojito. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Sitio web www.jjrosales.com.